decidido acompañar a estas familias que han sido estafadas por los MUNE. Nosotros llamamos al pueblo de San Francisco de Macorís, a todas las organizaciones populares, a una cruzada cívica en solidaridad con estas familias, porque San Francisco no puede darse el lujo de perder alrededor de 1.500, 2.000 millones de pesos por una familia que bajo el plurito de estos burgueses tradicionales quisieron vender que eran serios, cuando realmente se han manejado por tantos años en base al fraude y en base a la tricuñuela. Por eso, nosotros llamamos a los partidos políticos de izquierda, de derecha, a los grupos populares, para que acompañemos a esta familia hasta las últimas consecuencias, porque o responden los MUNE o responde el Estado, porque ellos tienen que presentar ante el Estado algún estatus legal, porque se presume que el Estado dominicano le estaba cobrando impuestos a los MUNE y no podía cobrar impuestos ficticios. De manera que nosotros exigimos que se le devuelva el dinero a esta familia, que ya hay tres personas que han muerto producto de la pena que eso le ha venido provocando. Estamos aquí acompañando a cada uno de estas personas que han sido estafados y otros que no están en el día de hoy aquí. Nosotros creemos que el pueblo debe pronunciarse, debe apoyar, porque no podemos permitir que estos ricos millonarios que han explotado a este pueblo por más de 100 años sigan robándole y descaradamente como lo han hecho en estos momentos. Nosotros vamos a acompañar a cada uno de estos ahorrantes, vamos a seguir con ellos haciendo lo que haya que hacer, pero habrá que entregarle dinero de una manera u otra, porque ese es el compromiso que debe asumir cada uno de los francomacorizanos, ser solidario, reclamar la situación, el dinero que le han estafado a esta gente, porque hay una situación ahora hasta económica, porque hay muchas de estas personas que vivían de los intereses y hoy en día están pasando trabajo, están pasando hambre, pero también los intereses que le daban a cada uno de los ahorrantes se movían en el comercio y en los diferentes modos productivos que hay en San Francisco de Macorís. Estamos aquí, no vamos a dar un paso atrás y vamos a llegar donde haya que llegar, pero habrá que devolverle a cada uno de esos ahorrantes sus dineros que ellos le han estado por robar. Bueno, el motivo de este piquete, en primer lugar, buenos días. El motivo de este piquete es porque aún la familia MUNE a nosotros no nos da la cara. Necesitamos que nos devuelvan nuestro dinero y ellos están a escondida. Se han ido a los tribunales y todavía es el momento que ellos no vienen a darnos la cara, a responder por nuestro dinero. Entonces nosotros les exigimos a ellos que vengan a darnos la cara, que nos devuelvan nuestro dinero, que ha sido ganado honradamente, y exigimos que nos lo devuelvan rápidamente. Bueno, nosotros hoy estamos en un piquete de una de las formas de lucha que hemos estado. Hoy hemos recibido la colaboración, el apoyo solidario de los grupos populares de San Francisco de Macorís, y en los próximos días vamos a integrar otras instituciones y agrupaciones, lo cual agradecemos profundamente ante esta grave crisis social, económica que vive San Francisco y la región, ante una supuesta quiebra, una estafa que ha hecho esta familia MUNE, que siempre se le ha dado de ser una de las más fuertes y poderosas, pero que el robo, el saqueo que ha hecho del dinero de muchos de los ahorrantes, más de 4.000 personas, ha estremecido esta sociedad. Lo que hoy nosotros estamos haciendo es una parte pulsando a la situación que hay, haciéndole un llamado a las autoridades, desde el señor presidente, a los legisladores, a la justicia, a que actúen correctamente, a que sea una decisión sana, correcta, por el bien de miles de ahorrantes que de una manera fraudulenta esta familia los ha estafado. Hoy lo que estamos exigiendo frente a estas oficinas de MUNE y compañía es la devolución inmediata, pura y simplemente, de los recursos que nosotros le entregábamos a ellos. Las buenas intenciones con que nosotros traíamos el dinero no puede ser con esta
malsana posición de ellos, que lo único que le hace es un daño a toda una sociedad progresista responsable. Aquí hay crisis ya cacaotalero, hay crisis en parte del sector arrocero y hay una crisis profunda en muchos de los ahorrantes que no tienen prácticamente con qué vivir en el día a día, otros con sus enfermedades. Por eso es el llamado a la población a que no acepte las mentiras que está expresando esta familia de Muné, vulgares ladrones, vulgares estafadores, de que ellos son los que están siendo de una u otra forma, mediante un fraude perjudicado. Ellos están planteando un fraude de 10 millones, cuando a todos nosotros nos deben más de 1.000 millones de pesos en conjunto. Es decir, ellos están planteando una realidad que nadie se la cree, ni nadie se la va a creer, cuando todos sabemos que ellos lo que hicieron fue sacar los recursos, el dinero, y mandarlo al extranjero, como hacen los ladrones vulgares de esta sociedad capitalista y de una sociedad que no tiene instituciones fuertes, sólidas, para corregir unos males. Estas personas hace desde el 2010, cuando comenzaron a declarar que estaban en pérdida, debieron ser sometidos por impuestos internos, que lo único que persigue son a los que menos tienen, pero a estos ricos los protegen. Por eso, esa supervisión no funcionó de impuestos internos y permitió que mediante una sentencia maliciosa de un tribunal que sin investigar la realizó favoreciendo a estos millonarios, nosotros hoy condenamos eso y llamamos al pueblo a una solidaridad permanente constante. Esto es tomándole el pulso, porque vendrán otras medidas, otras decisiones que incluso podrían llegar hasta el Palacio Nacional.